tal? Saludos a todos. Tengo otra vez hoy el privilegio de compartir algo. Estamos en la novena hora. La novena hora es la hora, como hemos escuchado varias veces, la hora de la oración en el templo. Una costumbre que tuvieron los judíos en aquel entonces en el templo, y estamos en una manera siguiendo en algo que ellos hicieron que trajo mucha bendición. Así que quiero animarles que de darse cuenta que esta hora, esta novena hora, es la hora de oración, de cumplir algo que damos a Dios en esta hora. Pero no es mi mensaje, eso solo fue la introducción. Quiero compartir solo algunas cosas que tengo en mi corazón hoy. Espero que va a levantar tu fe, animarte en este día. Primero, quiero compartir una palabra de Filipenses que me habló que es en Filipenses 4, versículo 6, donde dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A mí me habló esta primera parte: no se inquieten por nada. Y yo solo quiero animarte, ¿por qué no haces algo en esta hora? Piensa un poquito si hay cosas que te inquieten, sean personas que te inquieten, situaciones físicas, algo que tiene que ver con la cuarentena en tu lugar donde estás, no puedes dormir o cualquier cosa. Y la palabra de Dios nos quiere decir: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, que habla de una relación de confianza, de poder volver del lugar de inquietud a un lugar de: bueno, voy a soltarlo, voy a hablar a Dios de esta cosa para no más inquietarme de lo que me quiere inquietar en el momento. Es algo muy práctico y algo que podemos hacer en nuestra oración. Puedes hacerlo ahora mismo. Vamos a orar ahora y después voy a seguir con otra cosa, pero tal vez es algo que va a ayudarte en este día de hacer esta, decimos, pequeña práctica de soltar algo que te quiere inquietar. Señor, te doy gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor, y por la posibilidad, Señor, de compartir, aunque estamos en diferentes lugares, Señor. Podemos compartir, Señor, y podemos, mientras te escuchar, también incluir a ti y buscar tu presencia. Y en este momento, Señor, te invito sobre todos que tienen alguna cosa que les inquiete, sea, no sé, la situación en la familia, situación de trabajo, algo físico, Señor, sueños raros, Señor, problemas económicos, personas que nos molestan, rechazo que hemos experimentado, sea cualquier cosa, Señor. En este momento te invito sobre cada uno, Señor, y te doy gracias que ahora mismo podemos llegar a ti y soltar estas cosas. Gracias que podemos ahora mismo volver a el lugar de estar tus hijos, Señor, y poder saber que
¿Hay un lugar donde puedo soltar todo que quiere inquietarme? Y te doy toda la honra y la gloria por eso. Amén. Tal vez un poquito diferente, pero yo quiero seguir ahora mismo. Algunos saben que nosotros venimos de un fin de la semana, es algunos días atrás ya pasó que teníamos un evento bien grande, inexpectado en verdad, que salió muy bien. Hicimos en el Día de Acción algo que fue la primera vez que hicimos en un lugar donde nunca hicimos un evento, algo que realmente salió de una reunión y después se realizó. Y yo quiero volver un poquito al lugar, cómo podemos ver a Dios moverse más en nuestras vidas y qué Dios está mandando de nosotros en este momento. Porque ahora, claro, muchas veces hablamos de la pandemia y yo escucho a Rubén, está preguntando a cada uno que está hablando en vitaminas o en la novena hora, ¿dónde está la situación en tu país? Y es un tema dominante hasta ahora, es un tema que nos ocupa porque nos está limitando hasta ahora. Pero al mismo tiempo es el mejor tiempo de nuestra vida y Dios está haciendo milagros como nunca antes. Hablando de oración, yo quiero darte tres accesos a la oración que podemos encontrar en Lucas. El primer versículo es en Lucas 11, es el Padre Nuestro, creo se llama, en Lucas 11, si quieres abrir tu Biblia, dice en versículo 2, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, nuestro Padre, santificado sea tu nombre. La primera manera de acercarnos a Dios es acercarnos a un Padre. Él es nuestro Padre. ¿Por qué estoy diciendo eso? En nuestro caso, en mi caso, si tengo algo como un evento o tengo un esfuerzo grande por algo que hicimos, después me doy cuenta, yo tengo que volver al lugar donde yo encuentro a Dios como mi Padre, porque si no voy a hacerlo, puedo volverme un poquito duro en mi corazón y perder algo de mi gozo y de mi alegría. Y en verdad, nuestra fuente de nuestra vida es la relación con Dios nuestro Padre. Y justo eso también escuchamos en una reunión de Bible Talks la última semana, donde Cassia habló de Sukkot, y ella también mencionó que el concepto judío, el concepto hebreo, es mucho un concepto que Dios es un padre que nos enseña, nos está advirtiendo, pero Él nos está dando todo el amor, la aceptancia que necesitamos para nuestra vida, y vivimos de eso, y eso nunca termina. Tenemos que volver cada semana a este lugar donde sabemos, encontré otra vez a mi Padre, encontré a Él que me enseña, pero al fin regreso a este lugar que
Soy su hijo, soy su hija, y me siento seguro, me siento tranquilo otra vez. Y yo no sé dónde estás, si estás en estrés o si estás con poco estrés, pero creo es un lugar de oración que tenemos que encontrar cada semana. En segundo lugar, y acceso a Dios es como amigo. En Lucas, también en el capítulo 11, tenemos la historia donde viene, voy a también buscarlo ahora, sí, es como solo pocos versículos después. Supongamos, continuo, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Se trata todo de cómo tratamos un amigo. Y también ahí en Juan, un versículo que yo amo mucho, dice que en, ahora se me fue, ¿dónde está? En 15, es en capítulo 15, dice: ahora yo no les llamo siervos, pero les llamo amigos. Amistad se desarrolla por continuar en una relación, por estar en tiempos buenos y en tiempos malos, ¿verdad? Y ahora por mucho tiempo fuimos en la novena hora, en los tiempos de oraciones especiales, tiempos, horas de oración muy especiales, y así desarrollamos una amistad más profunda con Dios. Yo creo que este tiempo, solo por eso, es tan precioso, porque conoces a Dios como tu amigo y Él quiere llamarte no solo mi siervo, ahora por favor haga eso, que haces eso por favor, pero Él nos quiere llamar, ahora quiero llamarte mi amigo. ¿Quién es un amigo? Un amigo es alguien que va a compartirte sus secretos, alguien que va a decirte las cosas que no va a decir a cualquier persona. Y te quiero animar en estos tiempos que esperas de Dios que Él te va a tratar como amigo y Él va a hablarte en tu oído sus secretos de las cosas que ocupan a Él. Y a veces estamos muy ocupados de hablarle, hacer muchas cosas, pero Él quiere tener esta relación de amistad para poder decirte las cosas que a Él le ocupan. Bueno, el tercer acceso, manera de acercarnos, también habla en Lucas, en el capítulo 18, donde leemos de la parábola de la viuda insistente. Es la viuda que quiere que este juez la haga justicia, y ella es tan perseverante, tal vez molestando a este juez, que él después la hace justicia, aunque no quería antes. La enseñanza de esta parábola no es que tenemos que tratar a Dios de en una manera, Él no quiere escucharnos, tenemos que insistir demasiado. No se trata más que Él dice: si esta viuda fue escuchado de este juez, ¿cuándo más Dios va a escuchar las oraciones que estamos orando? Él está hablando en esta palabra de sus elegidos. ¿Cuándo más Él va a escuchar a sus elegidos y va a hacerles, darles justicia?
Justicia significa que hay cosas muchas veces en nuestra vida, pero también en nuestros países, en situaciones espirituales y prácticas, donde vemos por largo tiempo, ay, ¿por qué no está pasando lo que realmente estamos buscando, estamos deseando? Y de esa cosa se trata esta historia, que nos acercamos a Dios y esperando que Él va a hacernos justicia en las cosas que estamos deseando y que parecen difíciles, que no cambiaron por mucho tiempo. Y yo quiero que Dios también quiere hablarte, si tienes a Él como tu padre, si te volviste en amigo y desarrollaste una amistad más profunda en este tiempo. Él también quiere decirte, ¿sabes qué? No piensas que voy a escuchar las oraciones de mis elegidos, a los que amo tanto. Bueno, el testimonio de aquí es que realmente nunca esperé que algo va a pasar de esta dimensión, solo en este día de acción, que es claro, se solo trata de un evento, pero también abrió muchas puertas. Tengo ahora un intendente que está muy abierto y creo que tenemos un futuro con más puertas abiertas ahora mismo. Pero Dios quiere dar a ti puertas abiertas en tu vida propia, pero también en el ministerio con la gente con cuales estás hablando, trabajando, a quienes quieres alcanzar con el amor de Dios para cambie su vida, para pase algo más grande en sus vidas. Y creo que Dios quiere hablarnos. Última cosa que quiero mencionar. Me llamó la atención un pastor de los Estados Unidos hablando de las elecciones que van a estar pronto en los Estados Unidos. Y él dijo, yo creo que después de tanto tiempo en la cuarentena, Dios quiere darnos un fuego fresco de un espíritu de oración para que nos paramos otra vez y no tomamos a la ligera las cosas que Dios quiere que pasen en este tiempo. Y te quiero también dar esta palabra, esta como para mí es una palabra profética, yo lo tomo para mí mismo. Yo busco un nuevo fuego de oración fresco, no sé si está dicho correcto, un fuego nuevo fresco de oración para no tomar cosas a la ligera que Dios quiere que tomamos para que Él va a poder hacer sus planes en tu vida, en tu entorno, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, porque hay muchas cosas que te esperen, muchas victorias que Él quiere darte en esta semana, pero también en estos meses en los cuales estamos en este momento. Te felicito por estar en este proceso, te quiero animar y quiero orar para que Dios va con nosotros juntos a hacer sus planes y queremos ver cosas que nunca antes hemos visto y cada mes, cada semana es como un nuevo momento, una nueva oportunidad de recibir más. Señor, te doy gracias esta tarde, te doy gracias, Señor, en esta novena hora. Señor, yo bendigo a cada uno
dónde está, Señor, yo bendigo a cada uno con este fuego fresco de oración, Señor, con esta conciencia que nuestra oración mueve montañas, Señor, en nuestra propia vida, en la vida de los demás y en la vida de nuestro país, Señor, y en la vida de América Latina, Señor. Y, Señor, recibimos tu palabra y gracias que la oración de cada uno vale, es muy importante, Señor, y que desato, Señor, de esta novena hora, otra vez, oración de amor, de fuego, Señor, para que tú y tus ángeles van a poder actuar. Y te doy toda la honra. Amén.